un total de 2 policías heridos, fue el saldo de una emboscada contra elementos de la Guardia Estatal, en Miguel Alemán, Tamaulipas. Los hechos sucedieron la madrugada de este lunes 31 de julio, en el poblado Los Guerra, en donde civiles armados equipados con barret calibre 50, y escondidos entre el monte, emboscaron un convoy de policías estatales. Hoy precisamente en la madrugada nos hirieron a 2 compañeros de Miguel Alemán, afortunadamente fueron heridas superficiales, y fueron atendidos de inmediato en instalaciones hospitalarias, y están sin novedad, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Sergio Hernando Chávez García.